I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. Hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición de María Delirio Televisión, como siempre acá con muchos para contarles a todos ustedes. Estamos previo a lo que es las Pascuas, seguramente están disfrutando un fin de semana larguísimo en donde todos ustedes aprovecharon para correrse a visitar a toda su familia, a pasar tranquilos. Espero que la estén pasando muy pero muy bien y por supuesto en familia tienen que estar mirando nuestro programa porque tenemos mucho para contarles. Vamos a empezar de esta manera el programa. Bueno, hoy tengo el placer de estar acompañado con uno de los referentes del grupo de Inmaguaré. Es uno de los grupos característicos acá en Corrientes que viene de generación en generación. Hace mucho tiempo, tengo entendido, más de 35 años. Él es el señor Nicolás Cáceres, que me está acompañando en este momento, que me va a contar de todo un poquito, las internas de este grupo y también sus proyectos personales. ¿Cómo estás, Nico? Bien, bien, bueno, muchas gracias Lucrecia por la invitación y bueno, feliz de estar aquí en tu programa. Bueno, quiero que me cuentes un poquito, como le veníamos diciendo a la gente, ¿cómo fue tu inicio, tu paso por el grupo ya formado desde que vos ingresaste, ¿no? Bueno, fue una experiencia muy linda, la verdad que trabajar con papá ya de por sí que es movilizador, digamos. Pero creo que además de esta experiencia, digamos, movilizadora, estar dentro de los Inmaguaré a mí me dio como un espacio para poder manifestar mi vocación, que es el canto. Y creo que cantando puedo poder contribuir, digamos, a la identidad del ser correntino, a la música popular, al patrimonio cultural, cosas que tienen que ver con la pasión y el amor de nuestra gente. Así que creo que eso es lo que me ha transmitido el grupo Los Inmaguaré y bueno, trato de hacer lo mejor posible. Nico, ¿cómo inició esta vocación? O sea, ¿cómo dijiste un día, bueno, la verdad es que esto es lo mío, esto es lo que quiero hacer? Y tuviste la suerte de tener a alguien tan querido, tan referente y tan aceptado por la sociedad como era tu papá y con todo el grupo y con toda la gente que estaba alrededor, ¿no? Bueno, iniciar reinició desde muy chiquito porque con papá siempre hemos cantado en reuniones familiares. No tenía como una visión a futuro ser parte artística de los Inmaguaré. Por ahí le he acompañado a papá en otras circunstancias, digamos, acompañándolo en los viajes, llevándoles mate, acompañándolos, digamos. Pero después esto de la parte artística de los Inmaguaré surgió como de repente, digamos, surgió con una idea que tuvo papá hace un tiempo atrás de hacer un homenaje a las madres en una fiesta muy grande que organizó una empresa aquí de Corrientes que se hizo en el Parque Cambacuá. Y me dijo, Nico, ¿te gustaría cantar unas canciones conmigo? Así hacemos un homenaje a las madres, vos joven, así, dentro de los Inmaguaré. Puede quedar algo tierno, lindo. Bueno, dale papá, le dije yo. Y preparamos unas canciones. Y bueno, así surgió empezar a este sueño Inmaguaré, como lo llama papá. Y bueno, ya llevo más de 12 años acompañando este hermoso sueño. ¿A todo esto cuántos años tenías? Y tenía 21 años cuando comencé mi carrera como artista en los Inmaguaré. ¿Y cómo siguió? A partir de ahí dijiste, bueno, quiero ser parte, empezaste a ensayar con ellos. ¿Cómo fue tu entrada y tu estadía permanente en el grupo? Bueno, siguió, creo que se fue dando, digamos. Cantábamos las cosas que tenían que ver con ese homenaje a las madres en distintos otros escenarios. Y después, bueno, fuimos preparando junto con papá otras cosas dentro del género chamamecero, cosas que me gustaban a mí, que le decía papá, a mí me gustaría cantar esto, dale, lo preparamos, cantábamos a dúo. Y hasta que surgió la primera vez de poder cantar, interpretar una canción como solista. La primera canción que canté como solista es Enero, una canción de Edgar Romero Maciel. Y bueno, que fue mi primera experiencia, digamos, interpretando en los Inmaguaré una canción como solista.
Y después siempre buscando con papá dentro del patrimonio cultural chamamecero qué canciones nos gustaban a los dos, qué podíamos hacer. Y eso es lo que venimos haciendo, bueno, después de 12 años, juntos, nos ponemos, vemos qué puede ser, qué nos gustaría transmitir a la gente, porque creo que eso es lo importante. La gente quiere recibir cosas que le gusta escuchar y, bueno, nosotros tratamos de ofrecer lo mejor. Te pregunto, Nico, siempre me hablas de la mirada desde los Imaguaré, ¿no? Quiero que me digas vos como artista, ¿cómo te identificás? ¿Cómo decís vos que haces el aporte y realizás un aporte obviamente fundamental? Porque aparte también producís todo lo que sea en tema de grupo y musical. Quiero que me digas vos cómo volcás tus sentimientos hacia la música, escribís canciones, ¿cómo sos vos como artista? Bueno, mirá vos, qué linda pregunta, Lucrecia. Yo te diría que quiero ser, trabajo para ser cada vez mejor y vengo trabajando hace mucho tiempo como artista en mi parte vocal, digamos. Soy alumno, estudiante de Sergio Casco, es un amigo, profesor de canto, que es un cantante lírico, y él me ha encaminado mucho en esto de la parte de cantar, en técnicas vocales y todo. Además de que, bueno, mi pasión por el canto surge de papá. Y después en la parte de producción, bueno, voy aprendiendo. Yo digo que soy un autodidacta de la producción, digamos, porque me gusta leer, me gusta mirar en internet, me gusta hablar con productores. Y bueno, eso es lo que me ayuda a poder transmitir, digamos, esos conocimientos a esta pasión que para mí son los de Imaguaré. Así que trato de hacerlo desde el amor. Creo que el amor es lo que hace que uno haga las cosas cada día mejor. Y yo trato de contribuir desde el amor a la producción artística de los de Imaguaré. También te quiero hacer una pregunta con respecto a esto. Oye, antes de empezar la entrevista, como siempre conversamos con todos los invitados, vos nos estabas contando un poquito que aparte de tu papá, también tuviste otros referentes dentro del mismo grupo. Sí, claro. Bueno, los referentes que van dentro de este grupo, los de Imaguaré, además de papá, para mí fueron mis tíos del corazón, como lo suelo decir yo, que es mi tío Bruno Mendoza, que fue el bandoneonista de los de Imaguaré por casi 25 años, y mi tío Fabio Acevedo, que todavía está acompañándonos en este hermoso sueño. Así que bueno, sí, fueron dos referentes muy, muy, muy grandes que tuve, además de papá. Los de Imaguaré se basan en, como siempre dice papá, se basa en una familia. Somos una familia de personas, de profesionales que intentan contribuir a esta pasión que es el chamamé. Creemos nosotros, bueno, de la mejor manera. Y de ahora en adelante, ¿cómo te ves vos dentro de un tiempo con proyectos personales, con tu crecimiento personal? Bueno, quiero seguir creciendo. Quiero seguir aportando de la mejor manera. Creo que aquí a un futuro el tiempo nos madura y eso creo que nos va a ayudar a que podamos cada vez ir aportando mejores cosas a lo que queremos. En este caso, quisiera que este camino Imaguaré tenga 100 años y más, así que bueno, que viva por siempre. Ese es mi sueño, ese es el sueño que tiene papá. Así que creo que de aquí a un futuro me veo produciendo mejores cosas para Imaguaré y aportando mi voz de la mejor manera. Bueno, Nico, la verdad es que muchísimas gracias por acercarte acá, contarnos un poquitito, un detalle de cada cosa, de cada vivencia desde tu punto de vista. Y bueno, desde mi parte de toda la producción de María del Lirio, quiero felicitarte a vos, felicitarlos a todos ellos por la trayectoria increíble que tienen, porque la verdad es que son un grupo sumamente reconocido por el amor, propiamente dicho, que vos lo decís. Que demuestran a la gente y demuestran día a día lo que hacen en cada actuación, ¿no? Y en cada escenario que se suben. Así que muchísimas gracias y por muchos años más. Bueno, muchas gracias. Gracias, Lucrecia. Gracias al programa. Y bueno, un saludo a toda la gente, a todo el público chamamecero, de parte de los de Imaguaré, de parte de Julio Cáceres y Nicolás Cáceres, Federico Cáceres y toda la familia que integra este grupo de Imaguaré. Muchísimas gracias. Bueno, mientras vamos a esta tanda, yo aprovecho y voy a comprar desde mi computadora
todo lo que tengo ganas de ver y pispear. En www.blackshop.com.ar podés encontrar de todo, así que voy a ver qué quiero comprar. En Black Shop es como comprarlo en vivo. Lo buscás, si te gusta, lo comprás, lo pagás y lo tenés. Seguimos con toda la temporada a full. ¿En dónde? En María Edec, en donde tuvimos el placer de estar presenciando cómo se realizan las mechas californianas. Ustedes también lo tienen que ver, así que vamos a la siguiente nota. Hoy vamos a ver lo nuevo en color. La tendencia de esta temporada siguen siendo las mechas californianas y es el gastado y el degradé de tonos. Para este otoño los colores son el chocolate, los marrones cobrizos, con degradés un poco más naturales, no tan rubios como se usaron en el verano. Agustina ya viene con un gastado en las puntas, pero quiere renovarse. La propuesta de María Ide es unificar un poco más el color y devolverle el brillo y la luminosidad. Para ello se trataron los cabellos con productos con queratina de la línea de L'Oréal. Las agresiones externas y químicas contribuyen a la pérdida de esa queratina, dejando tu cabello áspero, frágil y sin brillo. Es muy importante la calidad del shampoo y los tratamientos, por eso solicita que te recomienden qué podés usar diariamente en tu casa. Te esperamos en el Centro Integral de Belleza María Ide para asesorarte y nos vemos la próxima semana. Estoy acá con mi siguiente invitada, ella es Romina Bispo, quien es diseñadora de Dulce Bohemia. Estoy vestida también al respecto, no sé si ven mi turbante con un hermoso chaleco todo a crochet. Quiero que me cuentes vos de qué se trata. ¿Cómo estás, Romy? Muchas gracias por la invitación, todo bien. Y bueno, te vengo a contar un poco lo que es la nueva colección, una producción que hicimos en Buenos Aires con una modelo de allá. Mira. Pensamos modelos que sean entre juveniles y que también puedan usar mujeres de todas las edades, ¿viste? Tratamos de usar colores, en realidad nos destacamos mucho por lo multicolor. Tratamos de mezclar colores que son fuertes, el fucsia, por ahí con colores beige, con azul. Ahora este invierno nosotros hicimos una colección entre colores tierra y mezclado con esto, con los flúor,
un poquito de para subir, digamos, ¿no? Viste que el invierno siempre son colores muy apagados, entonces decidimos hacer algo juvenil, los turbantes, colores que no, salen de lo común, porque viste que generalmente uno está acostumbrado más, por ejemplo, a los gorritos comunes, o vi por ahí unos pompones, qué sé yo, entonces, pero por ejemplo, a ese de pompones le ponen rayas, o sea, es como que salen un poco de lo común. Sí, hacemos puntos así distintos, zigzag, viste, que sea algo original, eso es lo que nos basamos siempre, a tratar de ser originales, porque en lo que es tejido, crochet, siempre se ve, viste, cosas clásicas. Entonces nosotros desde que comenzamos con mi hermana, pues somos dos, las diseñadoras de Dulce y Bohemia, tratamos de hacer ropa artesanal, pero bien original, para chicas juveniles, y también vestimos muchas señoras de todas las edades, desde bebés hasta mucho más grande, digamos. No tenemos límite para eso, y también hacemos accesorios, obvio. Con los accesorios también tratamos de que sean bien tendenciosos, digamos, lo que se usa en el momento. Acá uno también, sí. No sé si se ve mucho. Con piedras, ahora se están usando muchos, viste, las soguitas, viste, bien grandes, importantes, y bueno, es una mezcla de esas dos cosas. Yo básicamente hago los accesorios, y mi hermana es la tejedora. Pero diseñamos entre las dos, y bueno, hace 2 años y medio ya que tenemos la marca. Y bueno, y tratamos de mantener siempre eso, la originalidad por sobre todo. Quiero que me digas con respecto a la gente, ¿cómo es la respuesta de ellos? O sea, tanto de las chicas jóvenes como de las chicas más grandes, por ahí son un poco más de hacerte las cosas a pedido, tienen un gusto particular. Sí, mira, nosotros comenzamos por la red social, por Facebook, hace ya casi 3 años. Estuvimos en la red durante 2 años hasta que decidimos tener el local que ahora está, que abrimos hace un año en Ituzaingó Corrientes. Y en realidad las chicas, viste que siempre se vio que los tejidos es más para mujeres grandes y demás. Nosotros comenzamos a probar con familiares nuestras, digamos mi mamá, mis primas, que le íbamos mostrando diseños, y después comenzamos a mostrar colores y vimos una aceptación inmediata de todos, ¿viste? Las chicas sobre todo le encanta. Se ve que bueno, también hace 3 años que digamos todo lo que se ha tejido hubo un auge de todos esos diseños. Y entonces tratamos de que las chicas, ellas también diseñen su ropa, digamos. Nosotros mostramos modelos, por ejemplo, los turbantes, y nos piden en todos los colores, digamos. Trabajamos mucho a pedido, pero bueno, para las colecciones lanzamos diseños especiales, digamos, particulares, y después ellas van eligiendo colores. Y después, bueno, en el local hay de todo, o sea, de todo. Hay también para decoración del hogar, hacemos de todo un poco para que vayan eligiendo. Obviamente hay veces que nos vienen por ejemplo, vestidos especiales de novia, y nos vienen con diseños, les ayudamos a elegir los modelitos, digamos. Tenemos un público bastante amplio, hasta hombres te diría, porque el invierno pasado hicimos mucha ropa para hombres. Sí, vamos variando, nos gusta eso. Y por suerte nos siguen desde que comenzamos, y cada vez más. Estuvimos el año pasado en Misiones Diseña, estuvimos en varios eventos. También el año pasado se nos dio la oportunidad de poder mandarle nuestras cosas a famosos. Luli Fernández, le llevamos gorritas, ella usó en un programa. Digamos, tratamos de hacernos conocidas mediante internet, que nos ayudó muchísimo. Todavía tenemos el local y seguimos vendiendo por internet a todo el país. Y bueno, y tratamos de no perder eso, digamos, ese contacto con nuestras clientas de acá también, porque yo viví un tiempo acá y después me fui para Ituzaingó, y sin embargo seguimos en contacto directo con todas nuestras clientas de acá. Así que tratamos de mantener eso. Más que clientas, son amigas nuestras, nos vemos siempre, están cualquier evento que tienen nos llaman, digamos, tratamos de mantener eso siempre. Tengo entendido que no solamente es para invierno, ¿no? Porque también tenemos modelitos en donde realizan, qué sé yo, vestiditos a crochet para playa y cosas así. ¿Cómo es su temporada, que quizás en los tejidos es un poco más baja en verano, por ejemplo? Claro, en realidad nosotros trabajamos todo el año, porque en verano salen mucho los vestidos de hilo para ir a la playa, por ejemplo, el verano pasado, por furor, también hacemos bikinis, o sea,
En verano se trabaja mucho todo lo que sea para playa, vestidos caladitos, bikinis, bolsitos, o tratamos de acompañar cada temporada con lo que más se usa en ese momento. Obviamente en invierno, obviamente las bufandas, todo, querés estar abrigado, entonces obviamente salen mucho más para claro. Todo va a estar bien abrigadito, pero en verano también sale mucho, también mucho decoración para el hogar, pero sobre todo vestiditos, bikinis, chorcitos, todo chiquitito, viste, las chicas en el verano optan por eso, pero hay de todo, digamos, en invierno y en verano siempre encontramos la forma de que sigan usando los tejidos, ya sea de hilo o de lana. Eso es lo único que varía, digamos. Y bueno, la verdad es que te tengo que agradecer por haberte acercado acá, porque no es la primera vez que se acerca, que nos trae cosas, que nos trae con respecto a los accesorios. Ya he usado en algunos programas para los pisos, he usado la totalmente vestida de Dulce Bohemia, así que te tengo que agradecer. Muchas gracias por todas las atenciones y por haberte tomado el trabajo de venir hasta acá y contarnos todo lo que se viene para esta colección. Bueno, muchas gracias por la invitación. Bueno, ya cerrando este programa de María de Delirio, previo a lo que es las Pascuas, la tenemos a Dana Costa, quien vino acá, estuvo haciendo muchísimas imágenes, muchísimas fotos para todos ustedes, para presentar la nueva colección de otoño e invierno de Dulce Bohemia, que de a poquito me fueron viendo un poquitito un adelanto de todo lo que se viene, muchísimo tejido, muchísimos colores, como también nos dijo Romy, así que vamos con ella para mostrarles mucho más. Skies are crying, I'm watching, catching teardrops in my hands. Only silence as it's ending, like we never had a chance. Do you have to make me feel like there's nothing left of me? You can take everything I have. You can break everything I am, like I'm made of glass, like I'm made of paper. Go on and try to tear me down. I will be right. Bueno, llegamos al final de este programa, de esta edición de María de Delirio Televisión para todos ustedes. Espero que les haya gustado todo. Quiero agradecer, por supuesto, a Valeria Rolón, de La Alondra, Casa de Huéspedes, en donde siempre nos abre las instalaciones del lugar para poder grabar un programón para todos ustedes. También a Donatella, que en el día de la fecha me ha prestado unos anteojos muy espectaculares, la verdad es que son muy lindos. Tienen que pasar ahí por Donatella, en donde acaban está pasando toda la dirección, así ustedes se ubican. También, por supuesto, Dulce Bohemia, quienes me ha prestado algunos accesorios. También no puedo dejar de mostrar estos accesorios, Chris, a ver si haces un poquito de zoom para que la gente pueda ver un poquito más. ¿Ves? Ahí que se viene con todo lo que sea collar, muy cargado. Así que a Dulce Bohemia, muchísimas gracias. Y por supuesto a todos ustedes, les deseo unas muy felices Pascuas y que la pasen súper, súper lindo y que la estén pasando espectacularmente bien. Así que a todos ustedes nos vemos el fin de que viene, el día sábado a las 21 horas y repetición del día sábado al domingo a las 20:30, como siempre por el mismo canal. Nos vemos
Muy buena semana. Chao, chao. My heart stops when you look at me. Just one touch. Now, baby, I believe this is real. So take a chance and don't ever look back.